Desarrollo de Bolivia. Estamos presentando El Periodismo que Cuenta con Iván Ramos. Iván Ramos. Aquí estamos junto a Lupe Cajías, como ya les vine anunciando. Ella es historiadora, escritora, columnista, es maestra del periodismo. ¿Cómo estás, Lupe? Es un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias. Para mí es una oportunidad muy, muy grande, muy grata estar aquí en Televisión Universitaria y estar contigo en tu programa. ¿De qué se trata Un Amor Desenfrenado? Que luego la frase se complementa con Un Amor Desenfrenado por la Libertad. ¿De qué se trata esta historia? Es una historia que en el fondo es la historia constante del pueblo boliviano y que fue detectada de una manera muy, muy temprana, digamos así, por el libertador Simón Bolívar, cuando le preguntaron qué es Bolivia, y él dio esa respuesta: un amor desenfrenado por la libertad. Y hemos escogido esta frase que resume nuestra historia para titular un libro que es una joya, un libro sobre la historia de Bolivia de los últimos 195 años. Es una antología de la historia política de Bolivia que me ha tocado coordinar con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, y que intenta reflejar lo que ha sucedido en el país, no solamente a nivel, digamos, de los presidentes, de esas fechas siempre repetidas, de las emblemáticas, guerras, ¿no? Sino entender los tejidos más profundos, es decir, cómo se movía la sociedad, los actores de la sociedad. Hemos dividido el texto en 7 periodos de acuerdo a los 7 momentos constitucionales más importantes, y se ha trabajado durante la pandemia, porque bueno, la pandemia también nos ha dado oportunidades de estar ahí encerrados y trabajando. Una obra que quiere empezar a hacer una reflexión sobre lo que es el significado del bicentenario, pues que estamos aquí a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y hemos presentado este texto de forma simbólica hoy en la Casa de la Libertad, porque obviamente Sucre es como sentir un amparo, ¿no? Es nuestra madre, es todo lo que ha significado esta construcción de la libertad en Bolivia. Bueno, viene a destruir el concepto entonces de el mejor momento o la mejor metodología de la historia para estudiar la historia de Bolivia es a través de los presidentes, ¿no? Bueno, pero también hay otros modos, lo vienes a decir aquí, ¿eh? Exactamente, y cada vez hay mayor atención desde la ciencia de la historiografía en las pequeñas historias. A veces pequeñas historias, incluso de seres anónimos, nos pueden explicar mejor cómo fueron el desarrollo de los acontecimientos. Uh-huh. Como bien sabes, tú que eres un seguidor de la historia, ya se ha ido abandonando esa historia de manual, esa historia de presidente tal, vicepresidente. O sea, son datos, pero que no llegan a explicar procesos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace este libro, a través de 35 autores de primer nivel de grandes universidades de Europa, de Estados Unidos, de América Latina y de Bolivia, es contar una historia que se va, digamos, entremezclando, entretejiendo entre lo que ocurría en el Estado, pero también lo que ocurría en la administración de justicia, los actores sociales, la economía, la explotación minera, la llegada de nuevos migrantes, el rol de las mujeres. Es decir, que es un libro muy, digamos, didáctico y fácil de leer. Qué bueno. Pero que hay que leerlo de principio a fin, son más de 1.500 páginas. Apasionantes, desde luego. ¿Eh? Que nos van a enseñar mucho de historia y de alguna manera, casi sin querer, derribando algunos mitos que se tienen sobre Bolivia. Bueno, casi siempre, quedan olvidados estos personajes, ¿no? Un quitacapas, por ejemplo, en la revolución del 25 de mayo, ¿o cuántos personajes habrán protagonizado la revolución del 16 de julio, ¿no? Casi siempre estamos acostumbrados al ascenso de Evo Morales o de
Eduardo Rodríguez Bercé o del proceso de la Asamblea Constituyente, tanta gente que se movilizó. Entonces esa gente queda ahí olvidada en ninguna página prácticamente, ¿eh? Y claro, ya hay en realidad sectores que son invisibilizados, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido el rol de los indígenas en el norte de Bolivia durante la época de la quina y de la goma? Entonces, normalmente una historia facilonga, por decirlo así, te presenta unos malos y unos buenos, ¿no? Unos abusivos y unos sufridos. Y el texto, en este caso de Ana Guiteras, una investigadora española, y Lorena Córdoba, una investigadora argentina, que han ido a las fuentes originales, nos muestra que habían muchos más grises, o sea, que había una élite entre los indígenas, sobre todo en la parte de los baures, que entra fácilmente en relación con las casas comerciales que van a trabajar el tema de la quina, luego de la goma, incluso... las personas de esta élite se van a casar con algunos migrantes, como es el caso de la familia de René Blatman, el ex ministro de Justicia. En cambio hay otros indígenas que van a sufrir más porque son también abusados por los propios indígenas. O, ¿qué ocurre en el Chaco, no? ¿Por qué los indígenas del sudeste boliviano ni aparecen en los primeros años de lo que se escribe sobre Bolivia en el siglo XIX? Y ahí está famosa investigadora francesa, Isabel Compis, que prácticamente ha dedicado su vida para investigar el Chaco, los Amucos, los Buenayecs, lo que ocurría antes, durante, después de la guerra del Chaco, las familias que partieron antes de la guerra hacia las fronteras y nunca volvieron. ¿Por qué el Chaco tiene esta connotación distinta de una región que no es ni trópico, ni valle, ni llano, y que hay una relación quizá más fuerte el chaqueño boliviano con el chaqueño paraguay? Entonces, podemos encontrar... Está sabroso. Sí, tantas preguntas, tantos hilos sueltos, tantos hilos que también se construyen. ¿Vale la pena? Sí, realmente vale la pena, porque acababas de apuntar que entre buenos, malos, que los chilenos nos quitaron y son nuestros enemigos por los siglos de los siglos, amén. Y que los paraguayos, que esto, que el otro, y siempre el bueno y el malo, pero ahí se tejen historias tan importantes como, por ejemplo, la comida dentro de la colonia. Bueno, es otro vértice, por ejemplo. ¿Cómo eran las relaciones sexuales durante la colonia y durante la república, no? Durante los incas. Ah, bueno. Sobre eso hay más. Hay vertientes importantes. Bueno, entre esta historia de buenos y malos, Lupe Cajías con nosotros, ¿tú crees que hay espacio en este tiempo para hacer periodismo, buenos, malos, donde te tienes que instalar, ¿no? Como si fuera Bolívar, The Stronger, o sea, no hay espacio para otro, cuando te tienes que instalar en una de las opciones, ¿no? Golpe de Estado o fraude electoral. Tienes que militar en una de esas opciones. Si no militas en una de las opciones, entonces eres enemigo de uno de ellos. ¿Tú crees que hay espacio en este tiempo para periodismo? ¿No? Sí, siempre tiene que haber espacio para el rigor científico, para el rigor académico. No solamente en este libro de historia, sino en nuestro quehacer cotidiano, porque nosotros los periodistas escribimos la historia día a día, tiene que haber ese rigor. Por eso no es posible, por ejemplo, yo debato mucho aquello que dicen hay dos bandos, golpe de Estado o fraude electoral. No, el problema es 2016 y el problema es constitución política del Estado. Por eso es tan importante que se revisen los hechos a la luz de la normativa vigente, de las reglas del juego. O sea, tú puedes decir Bolívar y Stronger y el señor arquero o un delantero del Stronger ha ido y con su mano metió un gol. No puede meter pues un gol, porque las reglas del juego del fútbol son distintas. Entonces, cuando no se ha respetado unas reglas del juego, hay unas, digamos, consecuencias. Y también conocemos pues la teoría de qué es un golpe de Estado, qué puede suceder, cuáles son las rupturas. Lo que sí hay es narrativas. Y uno de los asuntos que más hemos cuidado en esta obra es que existe ese rigor, que evitemos los juicios de valor, de estar
creyendo, calificando o acomodando los hechos para que se acomoden a nuestras ideas, sino todo lo contrario. A veces los hechos están en contra de lo que nosotros hubiéramos esperado que suceda, pero esos son los hechos. Podemos interpretar, siempre va a haber sesgos subjetivos, pero que hoy es 8 de marzo del 2022 y que estoy en Sucre, eso no va a cambiar. Y eso pues lo podemos ver. Ahora, en muchas ocasiones... ¿Qué nos cuesta, ¿no? El tema de evidencia y el hecho. Exactamente. En tiempos de periodismo, porque la posverdad, nuestro deseo, es el que un poco predomina en este forcejeo, ¿no? Estamos llegando a extremos y lastimosamente el gran maestro de estas narrativas es Vladimir Putin, ¿no? Que lo que antes era más o menos incipiente cada vez se vuelve más duro. O sea, ¿cómo es posible que hay gente en Rusia que en este momento no acepta que su país está bombardeando Ucrania? Uh-huh. Te dicen que es un invento de los países occidentales. ¿Qué quieres decir con narrativa? O sea, ¿es como un enchufe? No, ¿es como una instalación? No, es como que te van contando y contando un cuento, y ahí muchas veces utilizan a los propios medios de comunicación. Entonces se van repitiendo frases, se van repitiendo imágenes que en realidad están distorsionando la realidad. Esa posverdad, pero que en el fondo es mentira. O sea, la palabra correcta es decir esto es mentira, ¿no? Pero ya se ha probado que muchos los hechos tienen que estar acompañados por algún tipo de contar esos hechos, ¿no? Entonces, sabemos que en la Unión Soviética, digamos, hay la revolución de octubre, después la revolución de febrero, de octubre, van a ganar los bolcheviques, van a haber la guerra civil, entre los líderes está Lenin, Trotsky. Stalin en su momento era una figura de segundo plano. Gane o después Stalin, y lo que hacen es borrar al señor Trotsky de todas las fotos. Y durante 70 años enseñan en las escuelas de Rusia. Bueno, entonces otra vez la historia de los vencedores. Escribe la historia el vencedor, se dice. No siempre. Ajá. Porque en 1952, así lo digo en mi artículo, ¿quiénes ganaron? Los mineros, los agrarios, los movimientos sindicales, pero no sabían leer ni escribir. Así que no pudieron escribir su historia. La escribieron los teóricos del MNR con tanta habilidad que durante 50 años nos han metido una historia de acuerdo a la visión del MNR, ¿no? Ajá. Y este libro, de alguna manera, va a cuestionar mucho de esa historia que nos han contado. Pero en general hay esa tendencia agravada en la actualidad por todo lo que se puede fabricar en las redes sociales, en las imágenes, en claro, Photoshop. Eso se multiplica y se potencia, pero ¿hay espacio para estos grises, para no militar solamente en el golpe de Estado o militar necesariamente en el fraude electoral? Participaba de un debate con el portavoz presidencial y nos querían meter a esa bolsa, pero no hay espacio para decir, el año 2016, no, un ratito, no estamos discutiendo el año 2016, pero no podemos debatir el origen de todo este desorden. Yo digo, ¿no hay espacio para esos grises, Lupe? Hay que esforzarse por hacer esos espacios y hay que insistir por más dificultades que se enfrente. Es más, yo tenía también un debate con Hugo Moldis y yo le decía, el problema no es el resultado del referéndum, sino ¿por qué convocaron al referéndum? ¿Por qué convocaron un año después de haber ganado las elecciones? ¿Quién fue la idea? ¿Por qué no han hecho autocrítica? Porque un partido serio hace autocríticas y establece responsabilidades. Creo que hubo autocrítica. No. Acabo de escuchar a Gabriela Montaño de decir, yo opinaba que no era prudente llamar a un referéndum. No, bueno, el ejército de arrepentidos, 50. Vos sabes que sale después. Sí, ¿cuántos meses o días después? Pero bueno, en todo caso es eso. Yo creo que lo importante, y hemos tenido tantos encuentros de periodistas aquí en Sucre, es el esfuerzo por buscar la verdad. No somos dueños de la verdad, el Estado tampoco es dueño de la verdad, los historiadores tampoco, pero sí es nuestro deber intentar
aprovechar todas las herramientas que nos acercan a la verdad. Y esas herramientas son esa consulta de la normativa, consulta de las condiciones que habían, ver los panoramas de forma general, no solamente la foto, sino el video, y ver un video desde diferentes ángulos. Eso de intentar entender, y creo que eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en este libro se analiza lo que es la Constitución del 2009, por qué no se la cumple, pero no se la analiza porque nos gusta, porque estamos un bando aquí o allá. La analizan constitucionalistas que te dicen, la Constitución dice esto, esto y esto, y esto es lo que ha pasado. Por ejemplo, Bolivia está en las convenciones que promueven la meritocracia. ¿Hay o no meritocracia en Bolivia? ¿Cuál es el dato real que nos muestra si hay meritocracia o no hay meritocracia? O sea, es difícil perderse. Bueno, Lupe, te quedo muy agradecido. La audiencia que nos ha seguido, realmente un privilegio estar contigo. Aprovecha 30 segundos para dirigirte especialmente a esos jóvenes que están intentando estudiar periodismo o están terminando de estudiar periodismo, porque lo que acabas de decir es fundamental, la razón de ser de la sociedad para el periodismo. Creo que lo más importante de un periodista es darse cuenta que lo que escribe, así sea con la presión del tiempo, lo que diga, y lo tiene que hacer urgente porque viene la competencia, o porque hay que sacarlo ahorita en la red social para que sea lo primero que va a leer el consumidor, el cliente, el ciudadano, todo eso queda para la historia, queda como registro, queda en la memoria. Entonces, por más que estemos corriendo, hay segundos para detenerse y decir, esto es para el bien común, esto es lo que se acerca a la verdad, o estoy mandando simplemente un rumor, o estoy incumpliendo las normas de la ética y la deontología. Mi consejo es que esa búsqueda de la verdad es la que sienta las bases de una carrera profesional, porque el periodista no vende naranjas, por más que sea una profesión muy noble aquella, sino que trabaja con ideas y con valores, y no puede jugar con esas ideas y valores. Periodista, historiadora, investigadora, escritora Lupe Cajías, con nosotros aquí en El Periodismo que Cuenta.